Bueno, vamos a conocer hoy un poco más a la estrella invitada de este almuerzo por el Día del Padre, dedicado a todos los papás y a todos, porque el Día del Padre es todos los días. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de estar aquí entre amigos, entre personas adorables. Y bueno, pues fijaros que hacía tiempo que no veía también al gran Daniel Martínez, ¿no? Que es un amigo de siempre, de hace muchos años, también de Marbella, que ha hecho tantas cosas, tiene una vida tan amplia, ha viajado tanto, habla idiomas, bueno, es una persona espectacular y un, como decíamos aquí, un personaje, es un personaje como nuestra artista invitada de hoy, que yo quiero que él haga los honores, que te conoce más y conoces así un poquito más, ¿te parece bien? Venga. Yo te saludo, te doy la enhorabuena, que nos ha encantado, nos hemos quedado ensimismadas con tu música, con tu voz tan bonita. Pero vamos a darle paso a esta entrevista a nuestro Dani, ya que lo hemos cogido hoy por banda, y sé que te conoce muy bien, que te adora, que es un fan tuyo, pues le vamos a pasar. Es que ya, bueno, hola, buenas tardes a todos. Pues mira, os voy a presentar a Vicky Madera, que es la última, bueno, una de las mejores cantantes ahora mismo que están aquí en Puerto Banús, actuando en el puerto, con el Gaucho de Banús, en el restaurante. Y dime, a ver, Vicky, ¿tú de qué origen eres? Yo nací en Puerto Rico, pero me he criado aquí en Málaga. O sea, soy española, malagueña, pero por aquí corre sangre caribeña. Y todos los temas que estás cantando, que estamos, son evidentemente de cantante famoso, ¿tú te compones, haces algunos temas tuyos? No, pero próxima. Tengo que ponerle letra a una canción que me va a hacer un DJ estupendísimo de aquí de Marbella. Y bueno, de aquí a un par de semanitas estará ese tema y le tengo que poner yo la letra, o sea que me estreno como letrista. Muy bien. Pues bueno, te estrenas como cantautora, ¿no? Y letrista. Entonces, ¿y cuánto tiempo llevas con el tema de la música? ¿Desde pequeña? ¿Es por devoción o...? Llevaré aproximadamente unos 26 años o algo así. ¿Dónde comenzaste? Aquí en Málaga. En Málaga. ¿Y tu inglés de dónde viene? Porque tienes un acento buenísimo cuando cantas. No, bueno, yo soy profesora de música. A mí se me dan bien los idiomas porque tengo muy buen oído. Entonces, lo mismo que te canto en inglés, te canto en italiano, te canto en francés, en alemán. Hace poco tuve que cantar en ruso. O sea, los idiomas, lo que es la lingüística, se me suele dar muy bien. ¿Y si alguien te quiere contratar, a dónde se tiene que dirigir? Bueno, pues yo tengo una página personal en Facebook, a nombre de Vicky Madera, y también me podéis encontrar en YouTube o en Instagram. Siempre Vicky Madera. Bueno, pues muy interesante, la verdad que a mí me... Yo llevo ya 2 semanas viniendo aquí al Gaucho de Banús y la verdad que a mí me ha dejado alucinado desde que llegué, porque te canta, vamos, de por todos los estilos y de todas las maneras, y aparte es encantadora y muy guapa. Ya está, muchas gracias. De nada. Me gustaría saber cómo ha pasado toda esta pandemia, porque los artistas habéis sido uno de los más afectados también en este sector. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo has pasado todo este tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Te has reinventado? Ahora me lo quedo yo, claro. Bueno, pues a ver, pues como todos los artistas, hemos estado pasando un tiempo realmente duro, porque no había trabajo para nadie y obvio eso lo notas tanto psicológicamente, lo notas en el bolsillo y es realmente muy, muy duro. Hablo por mí, pero el resto de los compañeros no han dejado de estar igual o peor. Entonces, pues ¿cómo hemos podido? Al final hemos sobrevivido. Nos hemos tenido que reinventar muchos durante toda esta pandemia. Se han puesto a grabar por las redes un montón de vídeos, más que nada para que la gente vea que seguimos en activo, que aunque no estemos trabajando en la calle, en restaurantes o en hoteles, seguimos en activo. Y sobre todo yo soy una de las personas que justo cuando haya pasado lo peor de todo, me he puesto a grabar canciones, como se lo estaba contando a Daniel hace un rato nada más. Me estoy obligando cada semana o cada 2 semanas a grabar un vídeo. Primero, a modo de superación, son canciones que nunca me he atrevido a hacer y que ahora les estoy echando a rojo, les estoy echando ganas y me estoy metiendo en unas canciones tan enormes que la verdad que primero me divierten, para mí resulta fundamental, exactamente. Claro, y sobre todo para que la gente vea que uno sigue en activo, que aunque no nos veáis tanto como todos estos años que a mí me veía hasta dentro de una sopa, pues por lo menos que veáis que seguimos, que la voz sigue ahí, que las ganas siguen ahí y sobre todo que trabajamos, aunque no sea de cara al público, pero estamos ahí detrás de las redes y tengo muchos compañeros que están igual que yo, se intentan superar, intentan tener su trocito de vida
irreal por las redes, pero para que todo el mundo pueda ver que seguimos ahí. Entonces, bueno, todos los hemos pasado muy mal. Ahora sí que es verdad que gracias a aquí, por ejemplo, a Humberto del Gaucho, me ha dado la oportunidad de estar viniendo estas dos semanas, ya la semana que viene vuelvo otra vez. Ha dado la oportunidad a que, bueno, a tenerme aquí y estar otra vez en activo, estar otra vez trabajando. Y como él, pues muchos que se atreven con la música en vivo. Y desde aquí, lo digo por mí, lo digo por mis compañeros, gracias. Seguir animándoos, porque música es vida y atrae a muchísima gente. Entonces, bueno, que los artistas aquí estamos, no vamos a parar nunca. Y por favor, venga. Sí que vamos a poder ir de esta, a que vamos a salir, Elena, a que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Y yo creo que había que decirle a todos los empresarios que contraten bolos artistas para que puedan vivir también este verano. Noelia, vente un momentito aquí con nosotros. Noelia, fíjate que estamos hablando de la música, de los empresarios valientes como vosotros, ¿no? Que había apostado por darle bolo a los artistas, ¿no? Porque los artistas, como la hostelería, han sido uno de los más perjudicados, ¿no? ¿Cómo, sabes? Yo creo que hay que colaborar, ¿no? Y si todo lo que... somos el gremio más perjudicado, pero si nos unimos se pueden hacer cosas con las medidas de seguridad, pero sí se pueden hacer cosas, claro que sí. Vamos a apoyarnos entre nosotros mínimamente. ¿Qué vamos a hacer sin la música? Si es que no podemos estar sin música. Si es que la música... Y avanza la fiera, y avanza la fiera. Avanzar un poquito. Está claro. Uno se ayuda a otro, pues ahí no hace falta. Y aparte que Noelia es increíble también como empresaria. No para tampoco con su tema de las joyas, la bisutería. Y ha dado con la horma de su zapato. O sea, Humberto es... ¿Para qué te voy a contar? Ellos también tienen buen ojo para contratar a buenos cantantes. Sí, eso sí. Exacto. No, ella vino el otro día y mucha gente nos preguntó, ay, muy bien que canta, tal. También nosotros siempre decimos, es diferente tipo de música. Algunos cantan muy bien, pero no saben interactuar con la gente. Y para nosotros necesitamos gente que interactúe un poco, que esté pendiente de lo que le gusta a la gente, que no. Por eso también tenemos otro chico, Juan Luis, que siempre viene, que él sabe cómo darle ese, ¿no?, ese movimiento. Porque cantar en un restaurante es diferente. Ella lo ha hecho súper bien. Muy bien. Difícil, se acerca difícil. Las mesas, hace sí, que sí, la gente participe. Sí. Y sí, la sí. Verdad que además. Sí. Está el tema muchas veces que decir los artistas. Peticiones, Noelia, ¿qué petición tendrías hoy para Vicky? Totalmente, sí, eso es que es importante. Hay también nosotros, es difícil encontrar tipo de artista que encajen para nuestro tipo de concepto, ¿no? Entonces siempre ahí vamos rotando, ¿no? Pero sí, funciona, ¿no? Y seguimos escuchando música, que es importante, que eso sube. La música siempre levanta la moral. Claro, anima, que sí. Y espanta, es el que canta, el mal espanta. Sí. Pues, ahora hay que espantar muchos males. Y para eso tenemos a Vicky Madera. Y todo con Vicky Madera, que tiene una fuerza, una potencia. Es como su apellido, ¿no? La Madera dice que es la energía, que es la no sé qué. Mira, yo creo que sí, que nos ha transmitido muchísimo Vicky. Tiene mucha fuerza, ¿eh, Noelia? Muchísima fuerza. Bueno, pues que te diga mi marido que se lo cantó todo la semana pasada. Bueno, y que nosotros lo vimos. Ahora hay que hacerle un compromiso a ver si lo hace hoy también para. Seguro. Si nos deleita también a dúo, ¿eh? Hoy está más tranquilo. Bueno, sí. No sé, tiene un reto de llamarlo para que cante algo contigo. Yo creo que no hace ni falta. Yo creo que a la primera canción que ponga. No me toque las palmas que me conozco, ¿eh? Claro. Pues eso es lo fantástico, por lo menos que pero se anime. A mí me dijo, ¿para qué me invitas si ya sabe cómo me pongo, cómo es? ¿A qué me invitas si ya sabe cómo soy? Mira, pues de verdad, muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo, al Gaucho de Banú, Daniel, que próximamente tenemos un reportaje pendiente contigo. Tratando a seguir haciendo movimiento con la seguridad. Todo, pero hay que seguir la vida, tiene que continuar. Ahora viene el verano, buenas vibras, salir, apoyar a los artistas, a la hostelería que nos ha tocado vivir momentos muy, muy duros. Muchos compañeros se han quedado en el camino, eso es muy duro. Y los poquitos que hemos resistido a base de sacrificarlo todo. Así que ahí esperamos el apoyo fuerza, de fuerza todos. A todos y mañana empezamos a promocionar la salida de barco.
desde Estepona, con el Sea Experience, grupitos de 20 personas nada más, por tema de seguridad, por el tema del anti-COVID y tal. Y bueno, a ver si algún día podemos que venga Vicky Madera a cantarnos en el banco, en el barco, todas las canciones tan bonitas que canta ella. Y evidentemente, claro, mañana haremos el reportaje con Elena y el famoso cámara que no se ve, Pepe, que está detrás de la cámara, que es otro artista bueno. Y a ver cómo pasa todo mañana. Okay. Gracias a ti, Elena. Ojalá que salga todo bien. Y buena comida y aparte con buenas joyas de Noelia. Y su bisutería, a ver. ¡Wow! ¡Qué diseños! A ver, ¡wow! A ver, que mañana a lo mejor me trae algo ella para hacer ponerme yo en el barco. Exacto. Podemos organizar algo improvisto. Ahí eso dije yo. Es que tiene de imagen a uno con barba blanca así. Digo, trae para acá que ahora voy a ser yo y yo no le voy a cobrar, que es gratis. Para hombre, para mujer, que aquí siempre. Claro. Pero si las mujeres, gracias a Dios, fíjate, Elena es mujer, cualquiera dice algo. ¡Anda! ¿Ah? Yo estoy encantado. Y aparte, las tres emprendedoras, que no se digan, de las mujeres. ¿Okay? Bueno, hasta muy pronto, le paso el micro a Elena. Gracias, bueno, ya solo estas mujeres maravillosas que tenemos aquí, que siempre tenemos que aprender de ella. ¿Algún mensaje para los empresarios en general, tú como artista? No tengáis miedo. Dadlo todo, todo lo que podáis aguantar, porque el que aguanta, de verdad, es el que se queda, sinceramente. Noelia, tu mensaje para esas personas que tienen tanto miedo a salir, que tienen tanto miedo y dicen, no, yo no salgo, me hago una tortillita en casa porque me da miedo salir. ¿Algún mensaje para estas personas de tranquilidad? Bueno, mira, hay que diferenciar. Yo entiendo a las personas de alto riesgo, por supuesto que tienen que seguir manteniendo todas las precauciones, para los que no tengan tanto riesgo, salir y con la medida, pero seguir la vida, para que esto ya termine cuanto antes. Sí, un mensaje muy importante para todos los autónomos y los empresarios. Acercarse a vuestros ayuntamientos, irse a vuestros gestores, que están empezando a dar las ayudas ya. Desde la semana pasada que estuvo aquí el concejal de... ¿cómo se llama? Cristóbal Guerrero estuvo aquí ya informando y están por dar las ayudas directas. O sea, hay que ir ya, porque si no, el que no va, se lo pierde. Y no estamos como para perder, que ya hemos perdido bastante en esta pandemia. Estamos bien. En este caso, no hay que ser prudente. Hay que insistir en lo que queremos, que el que la sigue, la consigue. Muchas gracias. A ti, guapa.